otra vez la doble moral de Ricardo Anaya. Y aquí es muy importante, Carlos, contrastarlo con el auditorio. Todo esto que ha dicho Ricardo no lo ha podido acreditar en un año entero como presidente del PAN al interior de su partido. No lo acreditaron tampoco con 12 años de gobierno panistas. No hubo combate a la corrupción y a la impunidad. ¿Dónde están los procesos? ¿Dónde están las instituciones que, dice él, que impulsaron y que crearon? ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde están los presos? No han podido procesar ni al interior de su propio partido político cuestiones tan básicas como suspender un derecho. En ese sentido, ellos mienten y nosotros estamos tomando acciones. Porque México tiene que cambiar, porque México necesita tener mayor transparencia y rendición de cuentas. Y ese mensaje nos quedó muy claro en la elección del 2016. Y por esa razón, uno de los principales elementos en la agenda del PRI es impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción. Y ahí yo los invito a que construyamos juntos un sistema anticorrupción que le permita a ustedes poder combatirla al interior de sus partidos, que no lo han hecho. Y permíteme señalar un punto sí, bien importante. Ese y luego también el tema de lo de la CFE. Y lo de Alejandro. Ahorita seguimos. Perfecto. A ver, aquí hay dos temas muy importantes. Ricardo, no has podido al interior del PAN combatir actos de corrupción. En eso estamos de acuerdo. ¿Otra vez? Segundo, sí, porque no lo has hecho. Sí, sí lo he hecho. Okay. No, no lo has Edgar hecho. Edgar Borja, estás sentado. Expulsado segundo, del partido. Tienes Carlos, escándalo de moches. Me gustaría. Mira, el expresidente del PRD en el país declaró, quise expulsar a militantes corruptos y no me dejaron hacerlo. Es una declaración en el mes pasado del expresidente del PRD en el periódico El País en España. Está consultable a todo el público. Si en el PRD hubiera esa voluntad, Alejandra, y te doy yo mi voto de confianza de que lo logres tú, que en estás el PRD, empezando, Enrique, nosotros valdría nos mucho la pena de que hagan algo.